damos una cordial bienvenida a la conferencia de lanzamiento de la International Finance Conference IFC 2022. La conferencia de hoy se titula Responsabilidad Social Corporativa, efectos positivos y negativos en las organizaciones, con la participación del profesor Gonzalo Rodríguez Pérez, quien está vinculado a la School of Management, Universidad Ramón Llull. La IFC es el evento académico específico en finanzas de mayor tradición en Latinoamérica, la cual es organizada por un grupo de profesores investigadores de diferentes países como Colombia, Chile, Argentina, México, entre otros. Antes de dar inicio a la conferencia, les informamos que el webinar será grabado y posteriormente será transmitido a través de nuestro canal oficial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali en YouTube. También les recordamos que sus micrófonos y cámaras deberán permanecer apagados durante el desarrollo de la conferencia. En la parte final del evento vamos a abrir un espacio de preguntas en el cual con las cuales ustedes podrán interactuar con nuestro invitado de hoy, el profesor Gonzalo. Las preguntas ustedes las pueden formular en cualquier momento durante la conferencia. Y también al final de la conferencia podrán pedir la palabra para hacer su intervención a viva voz, si así lo desean. Mientras más personas se conectan a nuestro evento, vamos a dar un espacio de 5 minutos y mientras tanto les vamos a dar una información que es muy valiosa. Bueno, en este momento tenemos una asistencia de 55 personas. Les damos nuevamente la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por participar, por consolidar este espacio que desde hace 2 años estamos construyendo. Y en esta oportunidad vamos a tener la conferencia de lanzamiento de la International Finance Conference 2022. La conferencia de hoy, como les comentaba, se titula Responsabilidad Social Corporativa, efectos positivos y negativos en las organizaciones, con la participación del profesor Gonzalo Rodríguez Pérez, quien está vinculado a la IQS, School of Management, Universidad Ramón Llull. El profesor Gonzalo Rodríguez es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las líneas de investigación del profesor están orientadas a Auditing, Corporate Governance and Financial Reporting Quality and Environmental, Social and Governance Reporting and Performance. En este momento le doy la palabra a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, al doctor Silvio Borrero Caldas, quien dará las palabras de apertura a la conferencia. Luego tendrá la palabra la doctora Leticia Eva Tolosa, quien es la presidenta de la IFC. Decano, le cedo la palabra en este momento. Muchas gracias por participar en este espacio. Mi querida profesora Claudia, muchas gracias. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas todos a la International Finance Conference 2022. Bienvenidos a esta casa javeriana que es la suya. Profesora Leticia, como líder de la IFC, encantado de tenerla por acá. Nuestro colega Gonzalo, con quien nos unen temas además de académicos, del manejo de los estudiantes. Gracias, Claudia, Alina, por dar también todo su esfuerzo para que se haga posible este evento. A nuestros asistentes, profesores, colegas, expertos en finanzas, también una cordial bienvenida. Nos complace enormemente tenerlos aquí. Este es el tipo
de eventos que realmente nos refrescan mucho en la gestión de la Universidad Javeriana. Es, pues, por supuesto, un honor, pero también es un placer poder estar de anfitriones de un evento como este. Y sobre todo por la temática, por ver cómo la disciplina financiera trasciende de su ámbito eminentemente financiero a discutir temas relevantes y urgentes en este momento, como son el de la sostenibilidad, cómo desde su disciplina y de su experticia, de todos ustedes, podemos contribuir de maneras innovadoras a la sostenibilidad social, a la sostenibilidad ambiental. Son preocupaciones que, por supuesto, compartimos, que son de escala global, y pues eso se cae de su peso, hace que esta conferencia sea especialmente relevante y oportuna. Este encuentro entre la academia y la praxis financiera es por eso entonces especialmente oportuno. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que lo disfruten. Y aquí también estaremos muy, muy presentes, conectados, disfrutando de la presentación que nos va a hacer nuestro colega, el profesor Gonzalo. Muchísimas gracias, decano. Ahora entonces tiene la palabra la doctora Leticia Eva Tolosa, quien nos acompaña hoy y es la presidenta de la International Finance Conference. Muchas gracias, doctora Leticia, por acompañarnos en este espacio. Muy buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a este evento que, si bien tiene la característica de ser virtual, no por eso nos estamos dejando de ver a través de esta pantalla de Zoom. Es un placer presentarlos a este lanzamiento de esta conferencia, que lo que intenta hacer es marcar tendencia en finanzas, y lo estamos haciendo desde el año 2001. Esta conferencia se viene realizando, a ver, ya lo vamos a pasar acá. Esta conferencia se viene realizando en diversas universidades, originalmente en Chile, ¿no?, en la Universidad de Santiago del Estero, donde se hizo originalmente como por muchos años. Luego fue itinerante, fue recorriendo diversos países, incluso estuvo en Colombia en varias oportunidades, pero va a ser la primera vez que va a estar en Cali, ¿no? Y gracias a la colaboración de los docentes y autoridades, se va a hacer a través de la Universidad Javeriana de Cali. Agradezco también al directorio actual de esta conferencia, que lleva a cabo la organización en distintos años, en distintas universidades, y me da un gusto también presentar y agradecerle de forma cordial a todos los aportes que realiza el doctor Patricio Rubio y la doctora Teresita Arena, que son miembros del directorio y que son de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, al doctor Samuel Mongrut, que también es de la Universidad del Pacífico, Perú, y donde el año anterior se hizo la conferencia, que tuvo la característica de ser una conferencia virtual, por las características de pandemia y demás, al doctor Jorge Pérez, que durante muchos años nos comparte su sabiduría, que es de la Universidad de Santiago de Chile, y a la profesora Caroline Port, que es de la Universidad Federal del Río do Grande do Sul de Brasil. Así que a todos ellos, gracias por acompañarnos en esta gestión y en colaborar para que esta conferencia tenga continuidad en distintos países a lo largo de todos los años. ¿Cuál es nuestro propósito de esta conferencia? En realidad, esta conferencia trata de que nos reunamos quienes, académicos, estudiantes, empresarios, académicos, estudiantes, empresarios, ejecutivos y destacadas personalidades del área financiera,
¿Para qué? Bueno, la idea es que discutamos, que pongamos un poco sobre la mesa estas cuestiones de las tendencias mundiales que hay en esta materia de finanzas. Lo que tratamos es de promover el desarrollo de todo lo que es la teoría, pero también todo lo referido a las prácticas de las finanzas y ser como un apoyo sólido en la construcción de lo que habitualmente llamamos industria financiera en todos los países de la región. Y también la idea es que esta reunión, que intentamos que sea anual presencial, en estos últimos 2 años, eso por una cuestión específica fue imposible, pero lo vamos a fomentar en los próximos años y fundamentalmente también en este año, es que sea una instancia de reflexión, de intercambios de experiencia, de trabajos de investigación teóricos, pero también donde se muestren cuestiones empíricas para promover un poco la formación de los investigadores en las diversas regiones geográficas del mundo. La conferencia tiene como distintos tracks, ¿no? O distintos aspectos que uno puede discutir. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, ustedes lo van a ver en nuestra página web, pero en general habla de finanzas corporativas, deberíamos hablar de finanzas públicas, un tema también muy relevante en la discusión, de finanzas sostenibles, de finanzas para los emprendedores, de finanzas comportamentales, de inclusión financiera, de insolvencia financiera, y todos estos temas que tienen que ver un poco con la temática. Entonces, la idea es que nos reunamos y discutamos sobre eso. La conferencia este año, gracias a la colaboración y a la buena predisposición de la doctora Alina Gómez, que ha sido una excelente académica que ha participado en los anteriores congresos, en las anteriores reuniones, se va a realizar en Cali durante los días de septiembre, del 21 al 23 de septiembre, con lo cual también agradecemos al decano Silvio Borrero por permitirnos y darle apoyo institucional a Alina para que podamos compartir esta conferencia que tiene un eslogan que se va a llamar Finanzas Sostenibles y la Financiarización de América Latina y en general del mundo. Entonces, eso es lo que pretendemos, por lo cual esperemos que todos puedan participar, compartir su investigación, sus papers, y allá estaremos en septiembre, Alina, y espero que todos los participantes puedan hacerlo y a su vez divulgar esta conferencia, que esperamos sea muy productiva para el espacio de discusión. Muchísimas gracias y le voy a dar la palabra al expositor que hoy nos va a hablar sobre cuestiones de responsabilidad social corporativa y los efectos que tiene en las organizaciones. Él habla de efectos positivos y efectos negativos. Vamos a ver qué nos comparte el doctor Gonzalo Rodríguez Pérez, que agradecemos obviamente su participación en este lanzamiento. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gonzalo Rodríguez Pérez. Voy a realizar la exposición sobre los efectos positivos y negativos de la responsabilidad social corporativa en las organizaciones. Primero quiero agradecer el honor de que a la Universidad Javeriana de Cali, el honor de que me permita pues, realizar esta presentación ante esta audiencia. Junto con IQS School of Management, somos una escuela de negocios de Barcelona en España, tenemos una colaboración, una doble titulación en un máster en finanzas y a través de aquí es de donde pues, ha partido este conocimiento, esta colaboración. Hablando con el coordinador del máster, me puso en contacto con la profesora Alina Gómez.
que bueno, me comentó la posibilidad de realizar pues esta intervención y estoy pues encantado y orgulloso de poder colaborar con esta gran universidad, la Javeriana de Cali. Si me permitís, voy a compartir pantalla. Se puede ver correctamente, pero mi conferencia va a ser una conferencia muy teórica, no va a haber números, ¿vale? No va a haber ningún número. Pero lo que sí que quiero señalar antes de empezar es la importancia de los temas sobre responsabilidad social corporativa. Tenemos aquí un gráfico de la base de datos Refinitiv, que es una base de datos sobre mercados financieros. Y tenemos aquí cuatro índices, el Thomson Reuters, índice de diversidad e inclusión, el MSCI World, también un índice también sobre responsabilidad social corporativa, el Thomson Reuters Global Development Index y el FTSE Global 100. Son índices sobre responsabilidad social corporativa. Vemos que empiezan con base cero en 2009 y fijaros que el crecimiento es sostenido, lo que demuestra la gran importancia que están teniendo estos temas en la economía, sobre todo en los últimos años. Vemos que aproximadamente tenemos como tres etapas, ¿no? Hasta 2015, una primera etapa de crecimiento moderado, del 2015 al 2020 un gran crecimiento. Aquí tenemos una caída. La caída, fijaros, que es de marzo de 2020, que es la caída relacionada con la epidemia de coronavirus. Pero rápidamente volvemos a recuperarnos y ahora mismo casi estamos en el nivel más alto de la serie, repito, desde el año 2009. Respecto a esta conferencia, ¿vale? ¿Qué es la rentabilidad social corporativa? Vamos a empezar a definirle esta rentabilidad social corporativa. Seguidamente voy a hacer una muy breve exposición de las dos teorías que hay que nos dicen por qué es positiva o por qué puede ser negativa esta inversión en rentabilidad social corporativa, para pasar luego a hablar de las ventajas e inconvenientes. Bueno, definimos la rentabilidad social corporativa como todas aquellas actividades de una empresa para mejorar la economía, para mejorar el desempeño social y medioambiental con los stakeholders. Los stakeholders son los diferentes agentes que intervienen de la empresa, más allá de los accionistas. Estamos hablando no solo de los accionistas, que también, estamos hablando de los empleados, estamos hablando de los directivos, estamos hablando de los clientes de la empresa, estamos hablando de los proveedores de la empresa, estamos incluso hablando también de aquellas personas que no tienen directamente una relación con la empresa, pero que se ven influenciadas por las políticas que esta empresa tiene, ¿vale? Por lo tanto, son acciones más allá de proporcionar algún beneficio, algún rendimiento, alguna ventaja a los accionistas de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque yo he titulado la conferencia Responsabilidad Social Corporativa, es el vocablo, es la palabra que ha venido definiendo estas acciones, yo ahora introduzco el tema de la responsabilidad social corporativa como ESG, ¿vale? ¿Qué es ESG? ESG son las iniciales de Environmental, Social and Governance, Medio Ambiente, Social y Gobernabilidad. Este es un acrónimo que viene del año 2004, de bueno, una intervención del secretario en aquel momento de las Naciones Unidas, y se refiere a cómo las corporaciones y los inversores integran dentro de sus modelos todas las preocupaciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Diferencia con la responsabilidad social corporativa. La diferencia es que las actividades ESG incluyen algo más amplio. La responsabilidad social tradicionalmente se refiere a las actividades de las corporaciones para ser más responsables socialmente, sin incluir mucho más detalle. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de que ya incluimos detalles de gobernanza y incluimos detalles relativos al medio ambiente y los separamos. Por lo tanto, ESG es la terminología que es más amplia que la Corporate Social Responsibility, la responsabilidad social corporativa, y que es una terminología
que se va imponiendo y se va a acabar imponiendo. Por lo tanto, aunque el título de la conferencia era Responsabilidad Social Corporativa, porque es el vocabulario que hasta ahora se ha venido utilizando, yo voy a hablar de ESG, actividades ESG, porque es la terminología que actualmente pues, está más en boga y parece ser que es la terminología pues, que va a acabar imponiéndose. Vamos a ver qué son estas actividades medioambientales, estas environmental, estas actividades sociales, estas actividades de gobierno corporativo, ¿no? Estas actividades medioambientales son aquellas actividades dirigidas a mitigar o eliminar externalidades medioambientales negativas. Por ejemplo, todas aquellas actividades dirigidas a mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Todo lo que sea el uso de materias primas, todo lo que sea la utilización de fuentes de energía limpias o fuentes de energía renovables frente a cualquier otra fuente de energía. Todo aquello que tenga que ver pues, con edificios o actividades llamadas verdes, ¿no? Respetuosas con el medio ambiente, con el uso responsable de los recursos, recursos minerales, recursos energéticos, ¿vale? Por un lado, eficiencia en el uso de estos recursos y por otro lado, aquellas actividades que pretenden mitigar o eliminar las emisiones de elementos contaminantes de la empresa hacia el medio ambiente. Pues cualquier óxidos nitrosos, CO2 o residuos nucleares. La incorporación de estas actividades es la parte de la E de estas actividades ESG. ¿Cuáles son las actividades sociales? Aquellas actividades que mitigan o eliminan posibles problemas de carácter social. ¿Qué problemas son estos? Bueno, naturalmente, todos aquellos problemas derivados de perspectiva de género o perspectiva racial. Evidentemente, cuando hablamos de problemas sociales, el primer problema es el de la perspectiva de género, básicamente porque la población mundial estamos divididos en dos géneros, básicamente. Hay lo que se llama géneros líquidos o otros géneros, pero básicamente estamos hablando de 50-50, pero se están incorporando también otros géneros, otras transexualidad. Incluso yo he llegado a ver estudios o empiezo a ver estudios que hablan dentro del campo de la auditoría no solo el efecto de que el auditor sea hombre o sea mujer, sino el hecho de que el auditor sea transgénero, ¿vale? Por lo tanto, poco a poco, todos estos elementos se van incorporando en la perspectiva social, la perspectiva de género, por supuesto también toda la perspectiva racial. Numerosos países o muchos países tienen mezclas raciales y habitualmente o normalmente suele haber razas pues, que están infrarrepresentadas en las empresas o en diferentes organizaciones. Entonces la mitigación de estos desequilibrios raciales o de género son el núcleo central de estas actividades de carácter social. Por otro lado, hablamos de mejoras para los empleados. Es otro gran grupo de medidas de carácter social de las empresas o bien de las organizaciones. En cuanto a retribución, disminuir brechas salariales, en cuanto a mejoras en medidas de seguridad, de higiene, que mejoren la satisfacción de estos empleados, medidas que influyan en la creación de empleo de calidad, elementos tales como el incremento de la sindicación de las organizaciones sindicales dentro de la empresa, la mejora del absentismo laboral, la introducción de todas aquellas ventajas que sean bien valoradas por los empleados, unos horarios flexibles, medidas que repercutan en la mejora, pues, en la disminución de los accidentes dentro de la empresa. Por otro lado, tenemos todas aquellas medidas tendentes a mejorar la calidad de los productos, de los servicios que ofrece la empresa de cara a sus clientes, pero también de cara a la mejora de las condiciones de producción.
Tenemos también todas las políticas éticas, políticas de comercio justo. ¿De qué estamos hablando? Pues, por ejemplo, de contratar mano de obra infantil, ¿vale? Protocolos para evitar la contratación de mano de obra infantil en países de tercer mundo, o protocolos de comercio justo que garanticen, por ejemplo, que los recursos naturales se compran a un precio justo en aquellos países donde se producen. Pues que el precio del café de Colombia, por ejemplo, se paga a un precio justo que permita, pues, a los agricultores que cultivan café en Colombia poder vivir de ese cultivo de café, ¿vale? Por otro lado, esta perspectiva social, estoy hablando de elementos verdes, de los elementos green, pero podemos hablar también de la eliminación de los elementos sucios, de los elementos brown, que se llama, ¿no? El green, el verde, y el brown, el marrón, ¿no? Estamos hablando de estos negocios sucios, de eliminar la participación de la empresa en negocios tales como armas, droga, juego, pornografía. Ah, esto es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque suelen ser negocios muy rentables. De hecho, ahora mismo aquí en Europa tenemos una situación muy complicada, tenemos una guerra. Rusia ha invadido un país de 44 millones de habitantes, ha invadido Ucrania y automáticamente se han disparado las cotizaciones de todas las empresas de armamento. En concreto, hay una empresa sueca que yo estaba mirando hace pocos días, que es Saab. Saab, muchos la conocemos como fabricante de coches, pero Saab fabrica también aviones de combate. En un mes han duplicado la cotización de las acciones y hasta más. Claro, esto lo valoran los inversores, no lo valoran. Bueno, ya lo veremos, depende del ciclo económico, depende del país también, ¿vale? La tercera pata de las actividades ESG es la actividad de la gobernanza, el governance. Son actividades dirigidas a mejorar la gobernanza de las empresas. Naturalmente, todo lo que sea la introducción de la perspectiva de género, perspectiva racial en la gobernanza de las empresas, es un factor importantísimo, un factor muy a tener en cuenta. Podríamos decir que sería el más importante, presencia, una diversidad, no tanto en los empleados aquí, ¿vale? Los empleados estarían más en la parte social, sino más bien en los órganos de gobierno de la empresa, consejo de administración, consejos ejecutivos, cargos directivos. Por otro lado, hablamos de todas aquellas acciones dirigidas a controlar, a recompensar adecuadamente a lo que serían los directivos o al consejo de administración. Medidas como, por ejemplo, pues códigos que permitan evaluar las remuneraciones de estos consejos, el establecimiento de un comité independiente de remuneraciones, el ligar estas remuneraciones a objetivos verdes de la empresa, por ejemplo. Hablamos también de medidas tendentes a mejorar la independencia o la presencia de miembros independientes en el Consejo de Administración, miembros no accionistas. Incrementar este porcentaje aumenta o mejora la gobernabilidad de las empresas, porque se traduce en que no se está solo invirtiendo en el corto plazo, en una mejora únicamente a corto plazo para los accionistas. El hecho de que haya independientes no accionistas de reconocido prestigio dentro de los consejos de administración de la empresa lleva a que esta estrategia de la empresa mire más a largo plazo y se preocupe también por temas más sociales que no tienen que ver tan solo con el lucro inmediato de los accionistas. Por otro lado, hablamos de la introducción de la empresa de comités de auditoría, comités de remuneraciones que controlen la tarea llevada a cabo por los gestores de la empresa. Ya veremos que el control de esta tarea de los gestores de la empresa es un elemento importante a tener en cuenta dentro de la responsabilidad social corporativa, dentro de las medidas ESG. Bueno, temas tales como introducción de planes de sucesión en la empresa, ¿vale? En empresas familiares, pues que acabe llegando al cargo directivo el mejor preparado. Requisitos de permanencia en el Consejo de Administración, evitar que determinados consejeros se eternicen en el Consejo de Administración, que entre sangre nueva. Medidas tendentes a evaluar la formación de los miembros del Consejo de Administración.
miembros mejor formados llevarán a una mejor dirección de la empresa. No se trata de que únicamente estén representados en el Consejo de los Accionistas, se trata de que estén representados los más formados. Medidas tendentes a separar la propiedad y la gestión, con el fin de que la gestión no pueda aprovechar en su propio beneficio determinadas medidas a expensas de la propiedad, ¿vale? Medidas de control que se pueden establecer por parte de la propiedad para controlar esta gestión. Medidas tendentes a mejorar la revelación de información, a aumentar, a desincentivar o a que no se produzcan asimetrías de información que permitan comportamientos oportunistas porque alguien tiene información que otros no tienen. Medidas para intentar evitar litigios y estos gastos de litigios y toda la serie de medidas para mejorar la independencia del auditor. Si yo tengo un auditor que lleva 20 años en mi empresa, pues a lo mejor muy independiente no va a ser. Por lo tanto, la introducción de cualquier tipo de esta medida, bien por los poderes públicos, bien por la propia empresa, siempre va a mejorar los mecanismos de gobierno corporativo de estas empresas. Muy bien, tras definir lo que son las actividades ESG, aquellas actividades que influyen, crean valor o intentan crear valor no solo a los accionistas de la empresa, sino también a cualquier otro implicado, a cualquier otro afectado por las actividades de la empresa, vamos a ver ahora qué perspectivas teóricas, qué nos dice la teoría, qué relación teórica puede haber entre actividades ESG y rentabilidad. Y aquí hay dos teorías. Una que nos dice por qué las inversiones en ESG, en actividades ESG, provocan efectos positivos y otra que nos dice por qué provoca efectos negativos. La teoría de las partes interesadas es la teoría que uno debe tener en cuenta cuando habla de los efectos positivos de la ESG. La inversión en ESG mejora el valor de las empresas y el valor de los accionistas a largo plazo a través de su diferenciación. Yo me diferencio de otras empresas que no tienen estas actividades y el mercado me premia como me da mejor acceso a recursos financieros, ¿vale? Recursos financieros entendidos tanto deuda como capital. Me genera menos riesgos, ¿vale? Tengo un menor nivel de riesgo, con la cual cosa estos recursos financieros que yo quiero captar me son más baratos. Me protege frente a eventos negativos, ¿vale? Evita, si yo realizo, por ejemplo, una inversión medioambiental, esta inversión medioambiental me va a permitir evitar efectos medioambientales negativos, pues cualquier fuga, cualquier vertido contaminante que... Eso sí que está estudiado y está muy claro, los eventos medioambientales negativos, realmente estos sí que afectan muy negativa a la empresa. El hecho de realizar este tipo de inversiones me protege contra las repercusiones negativas, de hecho me protege para que no haya estos eventos. Y finalmente los clientes perciben ventajas respecto a las competencias. Claro, aquí ha habido un cambio. A principios de los años 70, Friedman exponía que las empresas solo se van a implicar en actividades ESG, si hay beneficios económicos cuantificables, si hay dinero de por medio. Una perspectiva totalmente económica, pero el mundo ha cambiado. Ahora las empresas entienden que la gente lo que está buscando no es solo un beneficio a corto plazo, entiende que está buscando también actividades ESG como parte integral de la estrategia de la empresa. Busca ventajas competitivas, busca diferenciarse frente a otras empresas que no invierten en ESG para obtener un beneficio a largo plazo. Por esto sí que está demostrado. A largo plazo sí que hay beneficios. Es más, muchas veces a corto no lo hay, ¿vale? Se genera lo que se llama el Green Goodwill, el fondo de comercio verde, ¿no? Un fondo de comercio que es un intangible que no nos queda dentro del balance de la empresa, pero sí que nos va a generar beneficios tangibles en el futuro porque la sociedad lo está valorando. De hecho, yo hace pocos meses aquí en España había un banco que emitía un anuncio, lo he estado buscando, no lo he podido encontrar este anuncio, pues no recordaba el banco. Pero al final del anuncio pues salía una persona joven, una chica joven, pues estaba sentada en una escalera, en una ciudad rodeada de plantas y decía, yo busco un banco que sea socialmente responsable.
no me sirve cualquier banco. O sea, lo que nos estaba diciendo esta chica es que el dinero le pasaba a segundo término. No era un anuncio sobre te ofrezco la mejor rentabilidad, te ofrezco el producto financiero más barato. El anuncio va de otra cosa. En segundo lugar, tenemos la teoría de la agencia que nos habla de por qué la inversión, por qué las inversiones en ESG tienen efectos negativos. Y nos está diciendo, vamos a ver, aquí puede haber un problema de agencia. Aquí puede pasar que los gerentes de la empresa inviertan en actividades ESG buscando su propio interés. Por ejemplo, incrementar su reputación como gerente. Mira, he invertido en una actividad ESG. ¿Vale? Buscar su propio interés, ¿vale? Contrato una campaña de publicidad que me diga lo bueno que soy, lo bonito que soy, sin saber qué beneficio claro tengo, ¿vale? O resulta que estoy contratando con una determinada empresa y en realidad no lo estoy haciendo por un beneficio ESG, sino que lo estoy haciendo porque esa empresa es de un amigo mío, ¿vale? Y a lo mejor me está cobrando un sobrecoste. Y lo que pasa aquí es que el gerente invierte en estas actividades sin tener en cuenta el valor del accionista, ¿vale? Aquí hay un problema de asimetrías de información. El gerente tiene una información que el accionista no tiene y el gerente la aprovecha en su propio beneficio. Claro, aquí evidentemente el tema clave es que fluya la información, que haya información, que el accionista pueda controlar estas acciones del gerente. Por lo tanto, estas dos teorías lo que nos dicen es, oye, la teoría de las partes interesadas lo que nos está diciendo es, me está beneficiando a los accionistas la inversión en ESG, ¿vale? Este mecanismo me lleva aquí. Y la teoría de la agencia lo que me está diciendo es, oye, mira, realmente lo que está pasando es que hay un mal gasto de recursos. Esta inversión en ESG realmente no va a dar un retorno. ¿Por qué? Porque el gerente la ha realizado a expensas de este retorno, buscando su único beneficio. Bueno, estas son las dos teorías. Vamos a ver qué pasa con las políticas ESG. Claro, aquí tenemos dos vías, ¿vale? Por un lado tenemos los factores explicativos de la ESG y por otro lado tenemos la ESG como factor explicativo de otros. El objetivo de esta conferencia es ver las ventajas e inconvenientes. Es decir, yo realizo actividades ESG, ¿qué ventaja? ¿Qué inconveniente tengo? No voy a empezar por ahí. Voy a empezar por otro lado. Voy a asumir que las actividades de responsabilidad social corporativas en general generan beneficios, como se verá. Voy a asumir que es así. Por lo tanto, si asumo que es así, ¿vale? Si asumo que la ESG me influye en aspectos que me mejoren la rentabilidad y me disminuyan el riesgo, ¿vale? Si asumo esto, lo que voy a intentar ver es, bueno, ¿qué características influyen en que se adopten políticas ESG? Es decir, la ESG como el factor a explicar, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para que se invierta en ESG? ¿Vale? Repito, asumo que aporta ventajas, por lo tanto, vamos a potenciar estas características, vamos a ver cuáles son estos aspectos que favorecen la implementación de políticas ESG, ¿vale? Bueno, estos aspectos son aspectos exógenos a la empresa, ¿vale? Son aspectos que mayormente exógenos que influyen en que yo invierta más o menos en políticas ESG. Y lo que nos muestra la literatura, lo que nos muestran los estudios, es que hay tres aspectos que influyen en que se invierta más en ESG. Las características del mercado, del país, del entorno en el cual yo me desarrollo, las características del gobierno corporativo de la empresa y las características de los accionistas de la empresa. ¿Quiénes son los accionistas? Vamos por la primera, ¿vale? Las características del mercado, del país, del entorno que me influyen en que haya más medidas ESG. De hecho, está comprobado que el país es el factor que más explica la actividad en ESG dentro de las empresas. De hecho, está comprobadísimo que influye mucho más en qué país estoy que el tipo de empresa, que las características de la empresa. De entrada, una mayor ESG naturalmente está relacionada con el tipo de industrias.
las empresas de bienes de consumo, las empresas de hardware, empresas de software, habitualmente invierten más en ESG. Las empresas de aeronáutica, las empresas de petróleo, las empresas de gas invierten menos en ESG. Bueno, es natural, ¿no? Si uno se mira los rankings de ESG, ¿quién sale primero? Pues no sale Google, no sale Amazon, ¿vale? No salen empresas que, en principio, y repito, en principio, habría que ver cómo se mide, en principio tiene poca relación con el medio ambiente. Habría que ver Amazon, qué pasa con las furgonetas que están repartiendo los pedidos, ¿vale? También hay que decir que Amazon está en ello. Amazon lo que pretende es que su flota de vehículos sea eléctrica, sea no contaminante. Bueno, hay empresas que esto lo tienen más fácil. Google lo tiene fácil para contaminar poco. Es virtual. Ahora, si yo tengo una empresa aeronáutica, lo tengo muy complicado para contaminar poco. Es que los aviones vuelan y gastan mucho combustible. Y eso contamina mucho. Y aviones eléctricos que funcionen con baterías, pues no hay. La industria del petróleo, la industria del gas, contamina mucho. Hay que perforar. Son agresiones importantes dentro del medio ambiente, ¿vale? Por lo tanto, partimos de que la industria es un factor fundamental para explicar las inversiones ESG. Pero a partir de aquí, el factor más importante es el nivel de desarrollo económico del país. Países con más desarrollo económico, está ampliamente demostrado que sus empresas invierten más en ESG. Bueno, todos tenemos en mente, ¿no?, los países nórdicos de aquí del norte de Europa, Suecia, Finlandia, Noruega, la gran inversión ESG que realizan todas sus empresas, sin distinción, ¿vale? Tanto medidas medioambientales como medidas sociales como medidas de gobernanza. Claro, la respuesta rápida es, ¿tienen más recursos? Sí, claro, es que también es así, ¿vale? La cantidad de recursos de la empresa es importante, pero es que la cantidad de recursos del país todavía lo es más. Es importante también el nivel de desarrollo legislativo. Aquellas, si existen leyes que refuercen la competencia en empresas, estas empresas invierten más en ESG. O sea, aquellos países que restringen más la competencia, aquellas economías más intervenidas, sus empresas invierten menos en responsabilidad social corporativa, aislando el tema del desarrollo económico. O sea, al mismo nivel de desarrollo económico, sociedades que protegen más la competencia hacen que las empresas inviertan más en ESG. Asimismo, sociedades con más derechos políticos, más libertades y civiles, va muy ligado también a la cultura del país, ¿vale? Una cultura, pues, si queremos, más verde. Aquí la respuesta es obvia, ¿no? Claro, un país desarrollado se cuida del medio ambiente, un país subdesarrollado, el medio ambiente se lo come. Pero es un hecho, es así, y así hay que remarcarlo. Una característica importante, ya prescindiendo del país donde esté presente la empresa comercializando sus productos, es el país donde está el cuartel general, ¿vale? Sí, en el país donde está el cuartel general, incluso la zona donde está el cuartel general, porque estos estudios se han realizado en Estados Unidos, ¿vale? Si la zona donde está el cuartel general es una zona demócrata, con menos abstención en las elecciones, con más ONGs presentes en esa zona, la empresa va a tener más políticas ESG, ¿vale? Aislando ya el efecto del país. Estamos hablando dentro de Estados Unidos, el mismo país. El hecho de que el cuartel general esté situado en una zona u otra, los directivos que manejan la marcha de la empresa están en este cuartel general y imprimen más políticas ESG. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con las características del gobierno corporativo que nos llevan a más importancia de las políticas ESG. ¿Vale? ¿Qué características del Consejo, qué características ejecutivas favorecen la implementación de políticas ESG? Aquí nos basamos en que una mejor gobernanza de la empresa llevará a invertir en ESG, ¿vale? Y que esta inversión en ESG no se ha de hacer en beneficio del Consejo, se ha de hacer en beneficio del accionista, en beneficio del stakeholder. He comprobado que si los directivos han estado expuestos a normativas ESG,
en otras empresas, en otros países, en otros trabajos previos, ¿vale? Si se van a otro trabajo, invierten más en ESG, ¿vale? Aunque no estén expuestos a estas normativas ESG, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no estas tres áreas, no en estas tres áreas se invierte por igual. No se invierte por igual en environmental, en social o en governance. En las industrias más verdes, más clean, más green, se incrementa la E. Es más fácil, ¿vale? Y en las industrias más sucias, como no puedo tocar el green, ¿vale? Si yo estoy extrayendo petróleo, hacerlo de manera limpia, me es muy costoso, me es bastante difícil, ¿qué es lo que hago? Invierto en la S, ¿vale? Globalmente salgo bien, aunque luego puede haber un desequilibrio interno, ¿vale? Es lo que se llama el greenwashing, ¿no? Yo veo muchos anuncios de empresas eléctricas mostrando lo verdes que son. Y yo pienso, hombre, muy verde, ¿no? Si resulta que la empresa XX está generando la mayor parte de su energía con una central nuclear, cuidado que ahora está cambiando esto, ¿vale? Ahora aquí en Europa, con la guerra de Rusia contra Ucrania, se está valorando en considerar verde la energía nuclear, ¿vale? A nivel de estados, a nivel de la Unión Europea, ¿no? Pero yo veo empresas energéticas que hacen anuncios diciendo los responsables sociales que son. Claro, están tocando la S, más diversidad, más gobierno corporativo, no están tocando la E. Está claro que una mayor fortaleza financiera de las empresas me genera mayor ESG, y la variable que es muy relevante al contar con la ESG, ¿vale?, es la variable de género, ¿vale? Es una variable muy relevante siempre. Vamos a ver esta variable de género, ¿vale? Veo que aquí esta transparencia. ¿Vale? Estaba equivocada. ¿Vale? Vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Nos dice que cuanta más diversidad de género hay en el Consejo de Administración, que es una variable siempre muy relevante, más inversión en ESG. Está comprobado que la mujer frente al hombre trabaja más a largo plazo, es más socialmente responsable, muchas veces está ligado a una perspectiva antropológica, ¿no? Que es la que ha estado ligado al futuro de la especie, es la que ha estado ligado a los hijos, y lo que quiere para esos hijos es un mejor medio ambiente, ¿no? La diversidad racial, la existencia de consejeros independientes, todos estos elementos están ligados a mayor inversión en actividades ESG. Se ha estudiado qué pasa con el CEO, ¿vale? ¿Cuándo hay más inversión relacionada con la ESG según cómo sea el CEO? Bueno, clarísimamente, si el CEO es mujer, hay más inversión en ESG. Pero hay resultados muy curiosos. Resulta que si el CEO tiene hijas, y este CEO puede ser hombre o mujer, asume más inversión en ESG. ¿Por qué? Porque resulta que estas hijas le están transmitiendo esta mayor responsabilidad social. Yo no soy CEO, pero yo tengo un hijo y una hija, y puedo decir que, no sé por qué razón, en aspectos de responsabilidad social corporativa, mi hija tiene más sensibilidad a estos temas que mi hijo. Claro, para empezar es mujer, y el tema social, ahí tiene un gap con respecto a mi hijo, ¿vale? Pero es curioso que sea así. Los CEOs casados también tienen más propensión a invertir en ESG. Los CEOs más jóvenes, ¿no? Esto es aquí hay una cuestión cultural. Las nuevas generaciones ya tienen impreso dentro de su mente, ya tienen impresa toda esta responsabilidad social corporativa. Si el CEO es de partidos de izquierdas, esto también pasa si son fundadores de las empresas, si son directores. O sea, la opción política es bastante relevante, aunque hay estudios que no encuentran esta correlación, ¿vale? Y hablo siempre mayormente de estudios, la mayor parte de estos estudios han estado realizados en Estados Unidos, pero hablo de estudios también realizados en muchas otras economías. La compensación del CEO también está ligada a mayor ESG. Curiosamente, cuanto menos cobra el CEO, más propenso es a invertir
en actividades ESG. ¿Por qué? Porque de alguna forma sustituye a su salario. Vale, yo cobro menos, pero tengo una reputación de ser socialmente responsable. Y a ciertos niveles el salario deja de tener importancia y lo que importa es la reputación para ir a ciertos sitios, para que la gente me admire. ¿Vale? Naturalmente, todos aquellos incentivos ligados a la performance en ESG llevan a más ESG, pero aquellos incentivos ligados únicamente a la performance también llevan a más ESG. ¿Vale? Y naturalmente, la inclusión de medidas de ESG en el contrato de compensación. Bueno, vamos a ver el tercer núcleo de medidas que llevan a que haya más ESG. Las características de los accionistas. ¿Vale? Claro, aquí hay una dualidad. Aquí no está claro si la empresa realiza más inversión en ESG porque hay una presión de los accionistas son favorables a estas políticas, o bien es al revés. Yo soy una empresa ESG y atraigo a este tipo de accionistas, ¿no? Aquí hay una endogeneidad que la literatura todavía no acaba de encontrar clara esta relación, ¿sí? O sea, que es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Aquí estamos en esta discusión todavía, ¿vale? Pero sí que hay algunos resultados interesantes, ¿vale? Una mayor ESG está relacionado con cierto tipo de accionistas. A ver, si la propiedad está más concentrada entre inversores institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones, ¿vale? Hay una menor inversión en ESG. ¿Por qué? Porque estos fondos muchas veces buscan la rentabilidad a cualquier precio. Y muchas veces, a corto plazo, estas inversiones ESG tienen un coste, ¿vale? Por lo tanto, cuanto más poder tienen estos accionistas institucionales, menos proclives son a invertir en empresas ESG. Excepto que se trate de inversores socialmente responsables. Si yo tengo un fondo de inversión sostenible, claro, voy a invertir en estas empresas. Por otro lado, aquellos inversores a largo plazo, aquellos inversores institucionales a largo plazo, que miran el largo plazo, sí que generan más inversión en ESG. Esto ya empieza a ser una demostración de que a largo plazo esta inversión en ESG es rentable. ¿Vale? Así la están valorando los inversores. ¿Vale? Aquellos inversores institucionales que buscan el largo plazo, curiosamente no, invierten en empresas con más actividades de ESG porque a largo plazo perciben perciben que este activo intangible ESG se transforma en un activo tangible monetario. Y finalmente, aquellas empresas cuya participación del Estado en ellas es más alta, también tienen más inversión en ESG, probablemente por la presión de la sociedad que vota a este Estado y también porque al estar participado por el Estado tiene más fuerza para soportar los costes medioambientales o los costes sociales que se puedan derivar de estas actividades. Por otro lado, hemos dicho, bueno, una cosa es que determinado tipo de accionista invierte en empresas ESG, pero luego está al revés, que determinadas ESG atraen a cierto tipo de accionistas, ¿vale? ¿A quién atrae? Pues bueno, los ESG atraen a inversores institucionales, ¿no? A estos grandes fondos de inversión de países, pues de países árabes o de países nórdicos, ¿vale? Estos inversores institucionales están atraídos o bien porque la ESG es muy alta, estoy en la banda alta, o bien porque la ESG es muy baja. ¿Por qué? Porque si la ESG es muy alta, atrae, busco este tipo de empresa. Los stakeholders me lo demandan. Por otro lado, una ESG muy baja suele estar ligada a empresas dirty. Y estas empresas, claro, son más rentables a corto plazo, ¿vale? La ESG, ¿a quién atrae? Atrae a estos inversores institucionales que buscan el largo plazo. Y luego, finalmente, hay un resultado así que quiero comentar, ¿no? Un resultado contradictorio respecto a las empresas familiares, ¿no? Quiero comentarlo porque empresas familiares son la mayoría,
¿Vale? Parece ser que el control familiar de la empresa favorece la inversión en empresas o favorece la inversión en actividades ESG. Depende mucho de la cultura familiar, pero parece ser que el hecho de que la empresa sea familiar favorece las actividades ESG. No está totalmente estudiado, no está totalmente contrastado, pero apunta hacia ahí. Muy bien, hemos visto estas características que me llevan a tener más ESG o menos. Vamos a ver las ventajas. Ya he adelantado, hombre, parece ser que hay ventajas, ¿no? Parece ser que hay más estudios que me dice que hay más ventajas que inconvenientes. Por lo tanto, la teoría de las partes implicadas me está dominando a los postulados de la teoría de la agencia. Hay cierto acuerdo de que las políticas ESG mitigan el riesgo de la empresa. Por otro lado, la mayoría de estudios señalan que las políticas ESG favorecen la rentabilidad, la performance, el valor de la empresa, pero aquí ya no hay tanta unanimidad como con respecto al riesgo, ¿vale? A veces hay estudios que encuentran una relación negativa entre inversión ESG y la performance posterior, ¿vale? Y también hay estudios que no encuentran ninguna relación. Yo invierto en ESG y no tiene efecto en la rentabilidad o en el valor de la empresa. Tendrá otros efectos, pero no en la rentabilidad, no en el valor de la empresa. Vamos a ver, ¿qué pasa con el riesgo? Los estudios lo que dicen es que, en general, más inversión en ESG implica menos riesgo, ¿vale? En algún momento, esta inversión ESG me ataca o me influye en algún producto que me genera menos riesgo. Si tengo inversión medioambiental, voy a tener menos denuncias, voy a fabricar más limpio, voy a evitar pues, vertidos peligrosos en los ríos, por ejemplo, o voy a evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, voy a evitar multas. ¿Vale? Lo mismo si tengo políticas o genero políticas pues, para aumentar la paridad de género. ¿Vale? Hemos visto pues, últimamente algunos escándalos relacionados con este aspecto. Respecto al riesgo, podemos asumir que los aspectos de la inversión en ESG nos genera externalidades positivas. ¿Qué han mirado los estudios? Hombre, los estudios lo que han comprobado es que la inversión en ESG permite mejorar el rating de los bonos emitidos por la empresa, el rating de empresas que emiten empresas como Moody's o Fitch, ¿vale? Está asociado también al país, cómo el país percibe la ESG, pero sí que parece haber una correlación, ¿vale? Yo emito bonos, soy ESG, y cuando emito bonos tengo mejor rating que una empresa con las mismas características, pero que invierta menos en ESG. Ya hemos señalado que hay menos riesgo legal de litigios, sobre todo relacionado con la parte de environmental y social, ¿vale? Y nos disminuye el coste del capital. Esto también está demostrado, tanto el coste de capital global como el coste de la deuda, ¿vale? Un bajo ESG, una baja inversión en responsabilidad social corporativa, no es demandado por los inversores, ¿vale? Sobre todo lo que los inversores toleran menos es una baja inversión medioambiental y esto influye a que se pidan menos acciones y a que haya menos incremento de valor de las acciones. También depende del país, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que esta relación se da fundamentalmente en aquellos países donde el inversor tiene más fuerza. El inversor tiene más fuerza para demandar cierto tipo de comportamientos en las empresas en las cuales está invirtiendo. Por otro lado, hay un aspecto clave aquí. Los bonos verdes ofrecen siempre menos rentabilidad y la gente los compra, ¿vale? Ofrecen menos rentabilidad, ofrecen menos coste del capital, la gente los compra, ¿por qué? Porque busca otro tipo de beneficio, busca pues, un entorno mejor, un mejor medio ambiente, ¿vale? En algunos casos sí que parece haber más riesgo, ¿vale? Parece ser que más inversión en la parte social, ¿vale? Puede estar relacionada con un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque puede haber menos flexibilidad para responder a shocks negativos de productividad. Muchas veces estas inversiones sociales son inversiones, pues, por ejemplo, en estabilizar a la plantilla. Claro, si yo estabilizo la plantilla, si tengo medidas para evitar despedir, si las circunstancias vienen mal dadas,
voy a tener más problemas para despedir, voy a tener más problemas para ajustar los costes a estos shocks negativos. Bueno, vamos a ver qué pasa con la influencia de la responsabilidad social corporativa del ESG en el performance, en la rentabilidad, en el valor de la empresa. ¿Vale? Aunque parece ser que la mayoría de efectos son positivos, también hay negativos. También hemos dicho que hay veces pues, que no se ha verificado la existencia de ningún efecto. ¿Vale? ¿Cuáles son los aspectos negativos? Hombre, el aspecto negativo ya lo hemos señalado antes. ¿Aquí qué pasa? Aquí puede haber un problema de agencia. Y los gestores pueden invertir en actividades ESG en su propio beneficio y en detrimento del accionista. ¿Cuándo pasa esto? Hombre, esto pasa en empresas con una gran fortaleza financiera, ¿no? O sea, si estoy en mejor situación, tengo un free cash flow más elevado, tengo más recursos libres y los puedo invertir en proyectos pues que a lo mejor no sean rentables. ¿Vale? Claro, aquí también hay otro problema de endogeneidad, ¿no? O sea, más rentabilidad me lleva a más inversión corporativa. Esta inversión corporativa, ¿qué relación acaba teniendo con la rentabilidad, ¿no? Aquí hay un tema todavía que los estudios no acaban de resolver. Pero sí que parece que hay más riesgo de invertir en actividades ESG improductivas cuanto más recursos tiene la empresa. Empresas más grandes, con más recursos, en países más desarrollados, en mejor situaciones financieras, invierten más en ESG, ¿vale? Pero esto implica que los costes son más importantes. Claro, yo invierto cuando estoy bien, ¿vale? Esto implica que libero recursos hacia estas actividades que pueden no ser productivas, ¿vale? Que pueden ser improductivas por lo menos a corto plazo. Estos aspectos negativos, ¿qué me generarán? Me generarán un deterioro del valor de la acción. ¿Por qué? Porque los inversores no van a ver un retorno inmediato de esta inversión en ESG. ¿Vale? Resultado de este problema de agencia, ¿no? De este problema de que los gestores no están mirando en beneficio del accionista. ¿Vale? Curiosamente, empieza a haber estudios, o hay estudios, los cuales dicen, cuidado, la ESG incluso me va a llevar a una disminución de valor si no se anuncia. Si yo no anuncio la inversión en ESG, a corto plazo voy a tener unos costes que me van a implicar menor valor de la empresa. Pero mucho cuidado, que estos estudios han demostrado que si se anuncian estas inversiones, el incremento de valor es a corto plazo, es automático. Yo anuncio una inversión en medioambiental, cotizo en bolsa y el hecho de anunciar esta inversión medioambiental automáticamente me genera una subida de precio de las acciones. Yo anuncio, voy a tomar medidas para disminuir la discriminación por género, voy a intentar que haya un 50-50, automáticamente esto se refleja en un incremento del valor de la acción. O sea, realmente los inversores, cuando esto se anuncia, lo están valorando. ¿Qué aspectos positivos tenemos? Claro, hemos señalado los negativos, hemos dicho, hombre, pues a veces puede haber costes. Si se anuncia, parece que no. ¿Vale? Pero en general, ¿cuáles son estos efectos positivos en el performance? ¿Vale? Hombre, primer efecto es que la ESG aumenta la riqueza del accionista, aumenta el cash flow del accionista, es decir, aumenta el dinero en el bolsillo del accionista. ¿Por qué? Hay un efecto sobre las ventas, sobre los ingresos. Los clientes compran en empresas con buena reputación ESG. A mí me gusta comprar verde, me gusta decir que compro verde. ¿Vale? Estoy dispuesto a pagar más. Los productos ecológicos cuestan más, son más caros de producir. ¿Vale? Si no uso pesticidas, se me mueren más cultivos, los que quedan los tengo que vender más caros, son mejores y yo estoy dispuesto a pagar este plus. Por otro lado, efecto no solo sobre los ingresos, hay un efecto sobre los costes, sobre la productividad. Los empleados de las empresas con más inversión ESG son más productivos. Están mejor, rinden más, están orgullosos de estar en una empresa ESG y trabajan mejor, lo que repercute en una disminución de costes. Por otro lado, la ESG no solo
aumenta la riqueza del accionista, aumenta también la utilidad. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre riqueza y utilidad? Hombre, la riqueza es puramente monetaria. La utilidad es otra cosa, ¿vale? Yo puedo compensar un cash flow más bajo con una mayor sensibilidad medioambiental. Es un beneficio a otro nivel. Yo puedo comprar acciones de empresas ESG que son más caras. Yo puedo dejar de invertir en Saab, esta empresa que fabrica aviones de combate. Si invierto, voy a ganar dinero. Pero puedo decidir no invertir, ¿vale? Estoy concienciado, busco otra cosa. Mi beneficio no es monetario, es a otro nivel. Muy bien. Profesor Gonzalo, qué pena interrumpirlo. ¿Podríamos hacer un cierre en unos 5 minutos? Minutos, me quedan 3 transparencias. Ok, gracias. Sí, sí. Bueno, aspectos positivos. Mejoramos la rentabilidad, mejoramos la Q de Tobin, el valor de mercado sobre el valor contable, mejoramos el cash flow, mejoramos el valor de mercado. La emisión de bonos verdes aumenta el valor de la empresa, ¿vale? Hay estudios que demuestran que al principio estas inversiones no son reconocidas, pero luego sí. Y vamos a las conclusiones, ¿vale? Conclusiones para los reguladores y para los empresarios. Vamos a distinguir. Yo como regulador, si quiero favorecer políticas ESG, ¿qué puedo hacer? Hombre, naturalmente, favorecer políticas de desarrollo económico, político, esto por todas las razones, ¿vale? Reforzar con acciones de propaganda de todo lo que es la cultura ESG y, naturalmente, introducir regulaciones específicas medioambientales, sociales o de gobernanzas, ¿no? Y yo como gobierno creo en ello. Ahora bien, yo como empresario, ¿qué puedo hacer? Pues claro, el gobierno puede creer o no, está limitado o no, pero yo como inversor, como empresario, ¿qué puedo hacer si se demuestra que hay menos riesgo, hay mayor rentabilidad, que esto se produce a largo plazo, que el no tener inversiones ESG, esto sí que está penalizado? Hombre, si una mayor fortaleza financiera lleva a más ESG, yo como empresario voy a invertir en ESG, siempre comprobando que es en beneficio del accionista, del stakeholder, siempre controlando al gestor, ¿vale? No puede dominar la teoría de la agencia. Tengo que invertir en ESG controlando lo que hace mi gestor. Yo como accionista tengo que eliminar cualquier asimetría de información entre la propiedad y la gestión, ¿vale? Por otro lado, hemos visto que las inversiones publicitadas en ESG eliminan riesgos derivados de la asimetría de información. Claro, si yo lo publicito, tengo menos asimetría, ¿vale? Hago visible esta iniciativa entre clientes, empleados, stakeholders, me recompensarán esta iniciativa. Por lo tanto, aquí finalizo ya. El resumen es: empresario, invierta en ESG, publicítelo y espere beneficio a largo, porque a corto igual tarda un poco en llegar, pero a largo seguro va a llegar. Aquí acabaría. Muchas gracias. Dejaría de compartir la presentación y abriríamos pues el turno de debate, coloquio, lo que crean conveniente ustedes. Muchísimas gracias, profesor Gonzalo. A lo largo del evento hemos recopilado las preguntas y los comentarios y los vamos a leer en el orden en que fueron formuladas en el chat. Profesor, bueno, la primera pregunta que tenemos es: ¿la discriminación salarial está relacionada o correlacionada con una menor inclusión financiera? Menor inclusión financiera. Bueno, un momento, voy tomando nota. Bueno, no tiene por qué, ¿vale? La discriminación salarial tiene muchos factores. Uno de los principales, y este está demostrado, es por razón de género. Por lo tanto, cuando atacamos a la discriminación de género, atacamos a la discriminación salarial. Las mujeres cobran menos en el mismo puesto, ¿vale? En ciertos países puede haber discriminación salarial relacionada con discriminación racial,
¿vale? Aquí en España, pues está comprobado, aquí, no, aquí tenemos una minoría racial importante, que es la minoría gitana. Entonces, la minoría gitana está comprobado que a igualdad de condiciones cobra menos por el hecho de ser gitano. En Estados Unidos, el hecho de ser negro, hispano, implica cobrar menos que alguien que no es negro o hispano en la misma posición. O sea, no solo es un tema de inclusión financiera, la discriminación salarial, que podría ser también, ¿vale? Pues inclusión financiera relacionada con la formación, ¿no? Pero claro, la formación, mayor formación, me lleva a niveles más altos a cobrar más. La discriminación salarial tendría otras causas. Bueno, en el chat tenemos unos comentarios y preguntas. Voy a leer primero las preguntas y luego dejaríamos el espacio para los comentarios. La siguiente pregunta es, ¿el solo anuncio genera valor? Correcto. Hay estudios que lo han comprobado. Aislando todo lo demás, el solo anuncio genera valor. O sea, yo me comprometo a, mira, mi política es voy a equiparar mi consejo de administración a nivel de género y voy a tomar esta medida. El anuncio de esta medida ya me genera valor, ya incrementa la cotización de las acciones. O sea, está comprobado. También es verdad que lo podemos ver al revés. Si yo hago algo y no lo anuncio, ¿cómo sabe la gente que lo he hecho? Por lo tanto, la cuestión es, hazlo y publicítalo. Tenemos un comentario dentro del chat. Dice, los países emergentes se comen el medio ambiente. Cruel, triste, pero real. No sé si desea hacer algún comentario al respecto. Que es cruel, triste y real. Es así. También hay que decir una cosa, que los países desarrollados nos lo hemos comido. ¿Por qué voy a evitar yo ahora que otros se lo coman? Es problemático. ¿Qué quiero decir con esto? Hablando de España, la mayor parte de España es un secarral que varios siglos atrás había estado cubierto de árboles. Nos lo hemos comido. Claro, aquí hay un problema, ¿no? ¿Cómo voy a pedir yo a otro país en vías de desarrollo? No te lo comas tú. Sí, es una cuestión peliaguda. O sea, en Europa prácticamente recursos naturales ya no quedan. Nos los hemos gastado todos. Carbón, lo hemos quemado. Sí. Es triste, pero es así. Tenemos otro comentario de Nance Villarruel. La mujer trabaja más a largo plazo y es más socialmente responsable. Este es a propósito de un comentario que usted hizo, profesor Gonzalo. Dice, es algo que las empresas, organizaciones y gobiernos del mundo ya lo han notado. Aún falta, pero hacia allá vamos. Me comentaba un compañero de despacho esta semana que estuvo hablando el fin de semana con un amigo que está en una Big Four en la parte de recursos humanos y le están dando formación para valorar atributos femeninos porque quieren contratar mujeres. ¿Por qué? Porque están valorando los atributos femeninos y el problema es que los reclutadores, los que tenemos ya cierta edad, ya no venimos de serie con esto. La gente joven sí. Entonces, nos tienen que entrenar atributos como más responsabilidad, más atención a largo plazo, menos riesgo. Pues estos atributos ahora mismo las empresas los están buscando. Y la mujer muchas veces vienen de serie. Bien, tenemos otro comentario de Rogelio Ladrón de Guevara Cortés. Dice, yo matizaría un poco el efecto positivo tan inmediato planteado en la cotización de acciones en las respectivas bolsas derivados de anuncios relacionados con el ESG.
no es tan inmediato e infalible en todos los casos. Sí, no, seguramente depende de qué sector, depende de qué país, ¿vale? Sí que es verdad que los tres o cuatro estudios que han encontrado estos, pues están realizados en un determinado entorno y que es válido para ese entorno. Igual no lo tiene que ser para todos, pero por lo menos en el entorno en el que ellos lo han comprobado, sí que lo es. Es más, lo que comprueban también, o sea, la alternativa era que el no anuncio no tenía efecto, pues no se conoce. Aún y realizando la inversión. Tenemos otro comentario de Juan Manuel Ortiz García. El qué corresponde en este caso al ESG. El cómo a la forma o método para implantarlo en las organizaciones, implementarlo en las organizaciones productoras de bienes, servicios. En su experiencia, ¿cuál es la forma de implementar programas de esa naturaleza en el contexto organizacional? Uf, una pregunta muy amplia. Aquí no me atrevo a responder más que que depende de qué organización, depende de qué política, depende de qué país, depende de dónde esté. Voy a poner un ejemplo extremo. Va a ser mucho más difícil implantar políticas de igualdad de género en Arabia Saudí que en Noruega, con la misma empresa. Depende. No, cómo implantar depende mucho del país, pero repito, el efecto país es un efecto muy importante. ¿Vale? Efecto país, efecto cultura, efecto desarrollo. Entonces ya depende de qué tipo de medidas. También es verdad que hay medidas más costosas que otras a corto plazo. Una inversión medioambiental a corto plazo seguro que es costosa. A lo mejor otro tipo de medida, por ejemplo, la introducción de independientes en el Consejo de Administración, no es tan costosa. Depende de la medida. Sí que es verdad que hay medidas con más costes, menos costes, con efectos más, con efectos menos inmediatos. Tenemos otra pregunta del profesor Diego Peláez. Dice, ¿el incumplimiento del anuncio destruye valor? Incumplimiento del anuncio destruye valor. Pues lo desconozco. No sé qué dice la literatura, pero sí que puedo hacer suposiciones. Igual que si yo hago una inversión y la publicito, sube el valor, ¿vale? Si luego no lo cumplo, también podría bajar el valor, con una condición, que se sepa que no lo he cumplido. Entramos aquí en un terreno peligroso, ¿no? De los falsos anuncios, ¿no? A un anuncio falso para que suba y cómo se enteran luego de que no cumplo. Sí, es un tema a considerar, un tema no estudiado. Abre vías interesantes. Bueno, dentro del público tenemos a Ignacio López, que quiere hacer su intervención a viva voz. Ignacio, pues te damos la palabra. Te falta reactivar el micrófono. Ya está posibilitado que ustedes por sí mismos puedan reactivar el micrófono. Listo, ahí está. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto, muchas gracias. Profesor, pues una excelente presentación. Yo quería hacer un poquito más énfasis en algunas cuestiones que me parecen muy pertinentes a la hora de hablar de IFC y de gestión de la responsabilidad social.
Quisiera conocer su opinión acerca de cuál es la perspectiva que o la percepción que se puede tener de una empresa socialmente responsable, específicamente cuando se solicita una inversión de IFC en contextos extractivistas. Yo soy de México y soy egresado de la Javeriana, entonces pues tenemos ahí una disputa entre Iberdrola, Gamesa, Acciona, EDF, aquí en el Istmo de Tehuantepec, siendo empresas que se consideran están dentro de ESG y socialmente responsables. Hay literatura muy evidente, la cual hace que se invisibilicen algunas cosas, precisamente por lo que comentaba en el punto inmediatamente anterior, ¿no? Gestionar algo que en algunos territorios, por la poca revisión que he hecho de la literatura en España, se da, se persigue, se tiene de alguna manera instrumentado legalmente, y cuando llegan a los países de acogida o a los países de sacrificio en esta literatura, que se llama así, es diametralmente opuesta. Quisiera saber su opinión. Bien, ciertamente es así. Como comentábamos, estas políticas ESG tienen mucho que ver con el entorno económico en el que está operando esta empresa, en el país en el cual está, ¿vale? Entonces, de entrada, países con normativas medioambientales pues más débiles, evidentemente pueden tener problemas, ¿vale? Pueden derivarse más problemas. Y también es verdad que muchas veces estas empresas, porque claro, estamos hablando aquí de Iberdrola, Gamesa, Acciona, son empresas cuya actividad tiene un impacto inmediato en medio ambiente. Entonces, muchas veces lo que hay que medir son los componentes de esa ESG. O sea, estas empresas igual están muy bien valoradas en ESG, pero igual lo que se está valorando es la S y la G, no la E. ¿Vale? Sí que es cierto. Lo he comentado antes en la exposición, ¿no? Esta, si queremos, hipocresía, ¿no? De decir, hombre, yo soy muy responsable socialmente, cuando de las tres patas lo soy en dos, pero a lo mejor en una no, ¿no? También luego hay una cuestión de país, una cuestión estatal, ¿no? Que el país lo permita o no, ¿no? Hasta qué punto hay países pues que permiten esto. Las empresas a corto plazo buscan el beneficio y se van a aprovechar de estas circunstancias, por muy poco o por muy mucho ESG que sea. Tenemos una última pregunta de Patricio Rubio Romero. Patricio, no sé si deseas hacer la pregunta a viva voz. Parece que no está. Bueno, voy a leerla. ¿No se aplica la medición del nivel de compliance a aquellas organizaciones que son de la esfera ESG? Bueno, yo en principio, la normativa se aplica a todas por igual, sean ESG o no ESG. Lo que pasa que el nivel de compliance para las empresas ESG, el cumplimiento normativo en determinados aspectos, pues naturalmente será o más alto o más fácil de cumplir, pero en principio yo no hay diferencias en el exigimiento de cumplimiento normativo, seas ESG o no lo seas, ¿no? Aquí no creo que haya ninguna discriminación en este sentido. Muchas gracias, profesor Gonzalo, y a los asistentes que hicieron sus preguntas en este espacio. En este momento le voy a dar la palabra a la profesora Lina Gómez, quien es la organizadora de esta conferencia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a Gonzalo por haber aceptado esta invitación a esta conferencia de lanzamiento de nuestra IFC 2022.
Muchas gracias a Leticia y a todo el board de la conferencia por asistir y por habernos dado esta oportunidad de organizar este año la conferencia. Gracias, Silvio, por tu respaldo. Y gracias a todos los asistentes por este, por haber asistido a este webinar. El call for papers y toda la información de la conferencia ya están disponibles en el sitio web de la conferencia. Acabo de escribir en el chat el link para que puedan realizar, pues conocer más de la conferencia y de su organización. De todas maneras, allí mismo estamos también disponibles para resolver sus dudas. Hemos creado un correo electrónico desde la Universidad Javeriana, donde estaremos resolviendo las inquietudes que puedan tener respecto de la participación en la conferencia. Los esperamos en Cali. Estamos seguros que va a ser una súper conferencia y de nuevo muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos los asistentes. Gonzalo, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto otra vez en Barcelona. Profesora Leticia, muchas gracias y también mucha suerte con todo lo que viene con el evento. Gracias, gracias Alina por tu predisposición y estaremos trabajando junto a vos para que esto se pueda cumplir. Muchas gracias. Excelente, profesor Gonzalo, su tema. Contactaremos para próximos webinars en Argentina o en otro lugar. Gracias. Próximo iré allí presencialmente. aunque sea webinar. Espero, ¿no? Espero que venga. Aunque sea a través de pantalla. Bueno, mientras nos despedimos, les voy a compartir la información del próximo webinar que tenemos. Nuestra cita es el viernes 13 de mayo, en 2 semanas, a las 4 de la tarde, hora Colombia. El tema es la contabilidad y la producción del estudiantado gobernable en Colombia. El invitado es el profesor Mateo Bedoya García, quien es integrante del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Y comenta nuestro profesor John Jairo Cuevas Mejía, doctor en Ciencias Sociales y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. También los acompañaré en este espacio, organizándolo y moderándolo. Muchísimas gracias por legitimar este espacio, que a lo largo de estos años ha tenido participación de personas de diferentes países. Recuerden que la transmisión de esta conferencia se hará a través del canal de YouTube de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Muchísimas gracias a todos por su participación. Rosa María pregunta sobre el evento. ¿Será presencial? Esperemos que sea presencial. Igual estamos dispuestos a hacerlo mixto. Hasta pronto. Hasta pronto. Estaba esperando que salgan un poco más de la sala para no cerrarla. Voy a parar aquí. Para la grabación.